Bienvenidos a un mundo donde la soledad y la oscuridad de la carretera son los protagonistas. Los traileros son testigos de los eventos más aterradores y extraños que ocurren en la ruta, desde encuentros con seres siniestros hasta extraños sucesos en la carretera. Estas historias te mantendrán despierto y te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la seguridad en la carretera. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo de los traileros y descubrir las historias de terror más impactantes? A continuación les traigo una recopilación de historias de terror vividas por traileros. Espero les guste y adelante. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia, y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito, perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme, descuidé a mi esposa, y unos meses después ella también se fue. Para ser honesto, eso nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente yo estaba lejos, para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que ese hasta cierto punto fue lo mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no me he podido sacar de mi cabeza, y es por eso que hoy decidí contarte. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas, alzando su mano como en señal de raid. Al verlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No vi absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo, y luego de un rato, llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de la carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya había hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no he visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia a llevarlo, por lo cual él me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada, solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato en silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas?, preguntó. ¿Extrañar a quién? Tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso, por algún motivo sentía intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista pareciera un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña, ni siquiera podía mirarle los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión.
¿Sigues soñando con la muerte?, preguntó. En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a reírse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furiosa ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía riéndose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste?, pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía como si se aguantase de la risa. Quise voltear a verlo, pero de reojo solo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente. Y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a reírse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara. Si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de reojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su rostro no era de una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. No tardó en dar media vuelta y caminar hacia la oscuridad. Saliendo del camino, me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible. Y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a lo que ya te conté. Hace ya algo de tiempo, aproximadamente 9 años, un primo muy querido de mi tío sufrió un terrible accidente en el cual el camión que manejaba se desbarrancó y se destruyó completamente, al igual que el cuerpo del primo. Quedó completamente destrozado. Yo asistí al funeral y la caja estaba cerrada y muy bien sellada, ya que el cuerpo lo echaron hecho pedazos a la caja y ni mi familia lo pudo ver por última vez. Solo mi tío, que fue el que asistió al forense para reconocer los restos de su primo. Han ocurrido muchos sucesos después de la muerte de ese primo de mi tío. Otros camioneros lo han visto y le han dado un aventón, pero los que le dan el aventón no saben que él ya está muerto, porque se sube en cierto punto y pide que lo baje en un determinado lugar. Cierto día mi tío se encontró con un camionero que tenía años de no verlo y le dijo que le había dado un aventón a su primo, que le había mandado saludos y que luego iba a visitarlo cuando pudiera.
Mi tío, al escuchar ese recado de su primo, le dio miedo, pero a la vez alegría de que su primo en el más allá lo recordaba. Y mi tío le respondió al camionero que su primo había muerto ya hace unos años. El camionero se puso helado y le cambió el color de miedo. Ahora se sabe que muchos camioneros lo han visto y algunos que le han dado un aventón. Sin saber, todos coinciden en lo mismo, que lo levantan y lo bajan después. Lo que recomendaron a mi tío fue que le pusiera una veladora y agua para que su alma no ande penando en la oscuridad y logre su descanso. Esto ocurrió en la carretera de China, Nuevo León. Mi tío, al igual que yo, vivimos en Tamaulipas. Por otro lado, mi tío ha querido levantarlo o encontrarlo. Mi tío dice que tal vez quiere decirle algo importante o encargarles a sus hijos, pero nunca ha podido encontrarlo en ese punto de la carretera. Mi tío dice que no le da miedo verlo, ya que él quiere que su primo descanse. La anciana pasajera. Esta es una historia la cual me contó mi abuelo hace ya bastante tiempo. Según él, esta historia es real, contada por una médica que en ese tiempo era enfermera. En una noche con mucha neblina, circulaba un ómnibus de transcurso únicamente nocturno. Este básicamente repartía a la misma gente hasta sus respectivas paradas, ya que todas las noches debía hacer el mismo recorrido. Este empezó levantando todos los pasajeros y dejarlos en sus respectivas paradas hasta quedar vacío, para así ir a cargar gasolina y hacer el segundo recorrido. Yendo a la gasolinería por la carretera, este se atropelló algo. Desafortunadamente para el conductor, era un obstáculo vivo. El conductor frenó el ómnibus, se bajó del vehículo completamente nervioso. Al ver el cuerpo, se puso más nervioso aún. Esta era una anciana, la cual perdió la vida en el acto y con ojos abiertos. El conductor, sin saber qué hacer, apartó el cuerpo de la carretera, limpió la parte frontal del ómnibus, se subió lo más rápido que pudo y siguió su rumbo. Con muchos nervios, ya que este no quería ir ante la justicia, ya estando el ómnibus cargado de gasolina, este siguió el rumbo, recogiendo pasajeros, por lo cual el ómnibus poco a poco se empezó a poblar. Entre estos pasajeros sentados en las filas de atrás, el conductor vio una cara diferente a las usuales, pero aún así era conocida. Con una mueca trágica en su rostro, a pocos metros de la puerta trasera, sentada con una mirada de espanto y muy seria, se hallaba la anciana atropellada minutos atrás. El conductor no tuvo otra reacción que frenar el ómnibus como un desesperado y casi ocasionar un choque. Volteó hacia atrás, pero la señora ya no estaba. Este pensó que era producto de su imaginación, ya que había cometido un crimen y eso lo tenía muy alterado. Siguió su rumbo sin mirar el espejo retrovisor. Entregó a todos los pasajeros y, yendo a entregar el ómnibus para terminar su jornada laboral, este de reojo vio nuevamente a la señora atropellada, caminando desde el fondo del ómnibus y yendo hacia él. Este rápidamente se dio vuelta hacia atrás y no vio nada. Al mirar hacia adelante nuevamente, se encontró con la señora parada a su lado y estirando su mano hacia él. Este se asustó tanto que perdió el control del vehículo y se volcó. Ya en el hospital de la zona, este hombre contó la historia aterrado por lo sucedido, repitiéndolo muchas veces. Unos días después, este hombre pierde la vida. Hace un par de años, mi abuela me contó la historia de un camionero que transportaba comida de un pueblo a otro. Una noche de lluvia fría, eran como las 11, y él iba por la carretera oscura y vio a una joven que estaba bajo el mando de la noche solitaria. Él, impresionado por su belleza, le pidió que se subiera para llevarla a su casa. Mientras iban de camino, empezaron a conversar. Ella le dio su dirección y su teléfono, y él, tan amable, le prestó su abrigo para que se secara y no tuviera frío. Cuando él la dejó en su casa, siguió con su trabajo. Unos días después, él se acordó de que ella se había quedado con su abrigo, y de repente la llamó diciendo lo que la iba a buscar.
Cuando él llegó a su casa, encontró a muchas personas vestidas de negro y llorando, y como estaba desorientado, se acercó a una anciana y le preguntó que dónde estaba María, y la anciana le contestó: ¿Acaso te quieres burlar de nosotros? ¿Es que no sabes que María cumple 3 meses de muerte justamente hoy? Él quedó pálido y sin aliento, no lo podía creer. Si hace algunas noches él la llevó a su casa, después de un tiempo él le pidió que lo llevara hacia la tumba de María, y cuando se dirigieron hacia la tumba, él logró ver su abrigo con una nota que decía: Gracias, atentamente, María. Hace tiempo, más o menos unos 20 años, un trailero muy amigo de la familia, era el compadre de mis padres, les contaba en una Nochebuena que en uno de sus muchos viajes, al pasar por las carreteras que rodean la presa de San José, vio algo que lo sacó de su juicio por un momento. Al transitar por esa carretera en su trailer, ya muy entrada la noche y solo con la luna llena de acompañante, vio a una mujer, o eso creyó que era, que iba subiendo por uno de los costados de la carretera, mas sin embargo creyó que era producto de su imaginación. Pero ¿cuál sería su sorpresa que al cruzarse con ese ser, este alzaba la mano pidiendo un aventón, a lo cual por poco él accedía? Pero en ese momento, historias de sus compañeros traileros, historias de fantasmas y seres extraños inundaron su cabeza y le impidieron que se detuviera al 100% y reanudara su marcha. Apenas estaba reponiendo del suceso, ¿cuál sería su sorpresa al ver el retrovisor? Una imagen sacada de la mente retorcida de un escritor de novelas de terror. Sus ojos no creían lo que miraban. A la par del tráiler corría una mujer a toda velocidad, gritando y vociferando groserías, maldiciendo al conductor de esa unidad. Pero eso no era todo lo aterrador. Lo aterrador era ver la cara de esa mujer, bruja o demonio. Era la cara de un caballo con ojos rojos que brillaban y lanzaban destellos, tal vez provocados por la luz de la luna llena. Dijo el amigo de la familia que lo único que pudo hacer, además de acelerar a tope, fue rezar. Rezar todo lo que pudo y como pudo. Pero lo que funcionó fue la oración de la Magnífica, que al empezar a rezarlo, miró de reojo el retrovisor y esa extraña criatura desapareció. Tiempo después el señor dejó ese trabajo, tal vez por ese susto, como él dijo, que lo hacía porque era un trabajo muy pesado. ¿Quién sabe cuál sería el motivo? Yo creo que fue el temor de volverse a topar con esa mujer caballo de la presa de San José. Gracias por acompañarnos en este viaje aterrador a través de las historias de terror de los traileros. Esperamos que estas historias hayan logrado aumentar tu curiosidad y te hayan dejado con ganas de más. ¿Quién sabe qué misterios aún se esconden en las carreteras de todo el mundo? Tal vez algún día tengamos la oportunidad de descubrirlos. Hasta entonces, mantente alerta y no te detengas en la carretera oscura. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.